Vamos con el primer paso. Lo primero era activar la confianza y la seguridad. Bien. Bueno, pues cuando empiezo a sentir ansiedad, pierdo la sensación de control sobre mí y mi capacidad de decisión, de elegir, porque hay ciertas cosas que no puedo hacer. ¿Vale? Bueno, si yo recupero la confianza en mi propia inteligencia, en mis propias capacidades, en mi cuerpo, Bien. En mi sentir empiezo a revertir ese mito o ese patrón que he desarrollado. Y un elemento muy interesante a tener en cuenta es: si siento que tengo algo más grande que yo, es decir, algo que me puede ayudar a mí en este proceso, también es de mucha importancia. Es decir, si yo soy espiritual y tengo una figura que me puede ayudar, la invoco las veces que haga falta. Bien porque necesito apoyo en el camino. Si tengo una persona de referencia que me puede servir de ayuda, pues también intentaré tirar de ella para que me dé ese empujón que yo necesito. ¿Vale? No es que vaya a depender de esa persona, pero sí que al principio, si me da la mano y tira un poquito de mí, va a ser mucho más fácil. Bueno, pues otra manera de... Generar esa confianza es darme cuenta de que yo puedo cambiar mis estados, tanto físicos como emocionales, como pensamientos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Es posible programar el subconsciente. Lo mismo que esas situaciones traumáticas me han programado para que evite otra vez entrar ahí, yo puedo programar mi subconsciente para que haga lo que yo desee. Y vamos a ver ahora una manera bastante sencilla. Se basa en cuando entro a mi cuerpo en un estado de vagotonía, que es el estado de relajación gobernado por el nervio, que es el que llega a todos los vísceras internas y que da la orden de descargar tensiones, ese estado es el que hace que el cerebro sea sugestionable. Entonces, yo ahí, simplemente por leer un texto, puedo generar esa programación y a partir de entonces mi, mi cuerpo empezará a funcionar de otra manera. lo vamos a hacer. ¿bien? bueno, cómo se estimula el nervio vago? pues el nervio vago va desde la cabeza. de hecho, hay una terminación en la punta de la lengua hasta todos los órganos internos. entonces, por donde pase si yo logro moverlo. lo estoy activando. bien, pues, si tiene que llegar a todos los órganos internos, atraviesa el diafragma y pasa por la garganta. Luego, si yo hago respiraciones que muevan el diafragma, estoy activando el nervio vago. Si hago algún ejercicio que mueva la garganta, también activo el nervio vago. Luego, podría hacerlo a través de la voz, por ejemplo, el OM, cantar, todo lo que genere vibraciones en mi garganta, o respiraciones que movilicen el diafragma. Pues si combino la respiración abdominal con la respiración pectoral, me aseguro de que el diafragma se va a mover y entonces empezaré a entrar en ese estado que necesito para relajarme y para programar. ¿Bien? ¿Cómo sé que estoy entrando en vagotonía? Pues que es porque se va a empezar a generar una saliva muy fluida en mi boca, como la saliva que aparece cuando vamos a comer. Entonces, eso ya me está diciendo, vale, ya he entrado en esa relajación. Si pongo la punta de la lengua en contacto con la saliva, pues como está también otra terminación nerviosa el nervio vago esa humedad le va a decir relájate más y es como que cerramos un circuito ¿Bien? bueno pues a partir de ese momento podemos programar al cuerpo para que funcione como deseemos podemos y lo que vamos a hacer ahora es programar una analgesia analgesia significa que yo soy consciente de qué siento pero no sufro por ello este tipo de programación la utilizaba el doctor Ángel Escudero para hacer operaciones sin anestesia. 40 años se tiró así, 0% de infecciones posoperatorias. ¿Por qué? Porque no se generaban tensiones en el cuerpo durante la operación. Doy el dato para que nos quede en la mente que las programaciones no son tontadas, sino que si no quieres usarlas, se está perdiendo algo muy importante que puede hacer tu cuerpo. Por otro lado, lo que vamos a hacer es asociar una palabra o una frase corta con la activación de ese programa. Y en teoría se puede programar cualquier cosa, incluso dejar de fumar. ahí ¿vale? eso cada uno que experimente. Y podemos reforzar la programación las veces que necesitemos. Volvemos a entrar en vagotonía, leemos la programación y se va haciendo cada vez más intensa. ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con las prácticas. Esta es la programación. Lo primero, entrar en vagotonia. Así que vamos a empezar a respirar llenando primero el abdomen y luego sintiendo cómo se llena toda nuestra caja torácica, cómo se mueven las costillas y los hombros. Pero lo que vamos a buscar en esa respiración es el placer. ¿Eh? No estamos haciendo respiraciones profundas, eso vendrá luego. Solo vamos a buscar el movimiento de vaivén de nuestro cuerpo. Cogemos aire, dejamos que se hinche suavemente el abdomen. Que se amplíe en nuestra caja torácica y que notemos que los hombros se mueven un poquito. Y luego, simplemente con abrir la boca, el cuerpo va a soltar el aire. Volvemos a coger aire suavemente. Que se hinche el pecho también. Abrimos la boca y dejamos que el cuerpo vacíe a su ritmo. Continuamos haciendo esa respiración, ese movimiento de vaivén de nuestro cuerpo. Y si lleváis la atención al cuerpo, podéis ir notando cambios. Normalmente pues, se siente como una mayor ligereza, como que algo se suelta. Puede incluso mostrarse como corrientes. Pueden aparecer los bostezos, los suspiros. Todo eso indica que el cuerpo está descargando tensión, está entrando en esa vagotonía. Y llegará un momento en el que aparezca una saliva muy fluida en la boca, como si fuese agua. Y en ese momento ponemos la punta de la lengua en contacto con la saliva. Así cerramos el circuito y tomamos todavía un par de respiraciones placenteras. Y ahora simplemente tenéis que escuchar el texto que os voy a leer. La, la frase clave que vamos a utilizar es dejo ir. Haced una última respiración y simplemente escuchad. Cada vez que pronuncie mi frase clave, dejo oír. Mi mente percibe el dolor y el sufrimiento como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni malestar alguno. Además, Siempre que use la frase clave para un problema que haya notado conscientemente y que no quiera conservar más, subconsciente, tú eliminarás todas las raíces emocionales y todas las creencias que estén controlando ese problema particular. Y tú lo harás inmediata, instantánea y profundamente. Lo harás para cualquier problema que elija tratar de ahora en adelante. Bajo cualquier circunstancia. Esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida pararla. Muy bien, pues ya tenemos hecha la programación, vamos a ver si funciona. ¿Vale? Bien, para emplear. Esta programación vamos a hacerlo en tres pasos, tres pasos muy cortitos. Para cualquier sensación, problema, lo que sea que esté tratando, el primer paso, y además siempre haciéndolo lo mejor que pueda, no me tengo que presionar más allá de lo mejor que lo puedo hacer. El primer paso es darle la bienvenida a lo que estoy sintiendo. Es dolor. Bienvenido dolor porque tienes una función, me estás mostrando algo. Es una emoción bienvenida a emoción porque también me estás mostrando algo y gracias a ti voy a poder cambiar ese segundo paso es darle las gracias porque voy a cambiar y el tercer paso es simplemente decir mi frase lo dejo ir ¿Bien? vamos a ver aplicaciones la primera es reducción del dolor físico os recuerdo el doctor escudero lo utilizaba para operar en anestesia Bien. vamos a ver si nosotros podemos también experimentar algo similar si os tiráis del pelo de la nuca bien normalmente como que viene el dolorcillo rápido vale quedaos con la tensión que tenéis que hacer para que ya llegue un momento de decir para vale quedaos con esa tensión bien ahora decís simplemente lo dejo ir podéis ir mentalmente en voz alta como queráis y volvéis a tirar del pelo con la misma tensión. ¿Hay algún cambio? ¿Sí? ¿Qué has notado? Duele menos. ¿Mm? ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos algo que normalmente no manejamos, ¿no? Que es una capacidad de rebajar el dolor. Bueno, pero vamos a hacerlo con algo más efectivo. Vamos a cambiar síntomas físicos. Bien. Bueno, ahora mismo si nos movemos un poquito seguro que encontramos algo en el cuerpo que está ahí generando alguna molestia. Bien. Vale, pues llevamos la atención a ese punto y lo que vamos a hacer primero para saber si está funcionando o no es puntuar. Cero es que no tengo nada, o sea, no tendría que haber elegido eso. 10 es que tendría que estar en el hospital, así que tampoco he podido elegir eso. Entonces, ahí en, entre 0 y 10 puntuamos algo, la intensidad de esa sensación en mi cuerpo. Y lo siguiente es que voy a hacer la misma respiración con el abdomen y el pecho. Y cuando abra la boca para soltar el aire, voy a decir, dejo ir y suelto el aire. Vamos a repetir tres veces esa respiración, ya sabéis, con tranquilidad, buscando el placer en esa sensación. Acordaros primero de decirle bienvenido a la sensación, gracias por estar ahí y mostrarme lo que tengo que cambiar. Y luego lo dejo ir. Si notáis, si notáis que hay temblores, es que os vienen suspiros, se, se empiezan a mover las tripas, hay ruidos. Todo eso es síntoma de relajación. O sea que dadle la bienvenida a todos esos cambios de vuestro cuerpo. Los bostezos también. Si vienen ganas de bostezar, o los leones, igual. Muy bien, y después de esas tres respiraciones voy a llevar la atención otra vez al mismo punto. Y otra vez puntúo. ¿Qué ha pasado? ¿Está igual? ¿Ha aumentado la intensidad de la, del malestar o ha disminuido? Simplemente lo hago consciente. ¿eh? Y me quito la presión de que tiene que cambiar, tiene que irse. No, no, no. Va a cambiar. No os preocupéis. ¿Vale? Si todavía queda sensación, llevamos la atención, le damos la bienvenida a la sensación, nos está informando de algo más, le damos las gracias por estar ahí y lo dejamos ir. Y hacemos tres respiraciones dejando ir cada vez que abramos la boca para soltar el aire. Si abrimos la boca al soltar el aire, la mandíbula se abre, facilitas que el cuerpo suelte tensión. Bien, ¿qué tal ha ido la experiencia? ¿Ha cambiado la sensación? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya vemos que podemos controlar los síntomas físicos o hacer que se suavicen. Si continuáis el proceso hasta el final, se va del todo. Lo que pasa es que muchas veces se combina con las creencias. Y entonces, si yo tengo un dolor y se va del todo, es como no es posible. Y si tú crees que no es posible, no lo va a ser y volverá. ¿Bien? Pero también vamos a ver que también se puede trabajar con creencias. Antes, vamos a trabajar con emociones. ¿Bien? Buscad un recuerdo de una situación que sea un poco, repito, un poco incómoda. ¿Bien? No nos metemos con el mayor trauma de nuestra vida. Un poco incómoda. ¿Vale? Y nos hacemos conscientes de cómo cambia mi cuerpo, porque la emoción no es más que la etiqueta que yo le pongo a la sensación que tengo en el cuerpo. Y normalmente además estará eh, fijada en algún punto determinado. Aquello de se me cierra el estómago, no puedo respirar, se me tensan los brazos. Vale, pues vamos a conectar esa situación con la respuesta física. Y la emoción. Le vamos a dar la bienvenida a esa emoción, a esa sensación física. Le damos las gracias por estar ahí, porque seguro que tiene su función positiva para nosotros. Y comenzamos con las respiraciones para dejarlo ir. De nuevo, la sensación, la emoción ha podido llegar a cero o no. Bueno, vamos a hacer una toma de conciencia. Si volvemos a recordar la situación, ¿qué es diferente? ¿Qué noto diferente en eso que ocurrió? Lo normal es que no sea tan intenso, pero también puede ser que interprete esa situación de otra manera puede que no le dé tanta importancia, puede que entienda las cosas de otro modo. Si todavía queda alguna sensación, alguna emoción, volvemos a conectar con ella, llevamos nuestra atención al cuerpo, le damos la bienvenida, le damos las gracias por mostrarse y la dejamos ir. Bien. Volved al recuerdo y haced consciente que ha cambiado. Bien. Eso que estáis sintiendo cada vez que dejáis ir y volvéis al recuerdo es lo que se llama la integración del recuerdo. Cuando la emoción es intensa no permite que la información se integre. La emoción condiciona. ¿Cómo percibo yo lo que pasó? Bien. Según vamos dejando que la emoción se descargue, de repente interpreto de otra manera, las cosas no fueron como yo antes lo sentía. Y eso es lo fundamental para salir del trauma: descargar la tensión emocional para poder ver objetivamente lo que ocurrió. Y además, ahí soy consciente de mis recursos, ya no me supera. Bien. Por tanto, no es un problema. Bueno, pues nos queda una parte también muy asociada a la ansiedad, que son los pensamientos repetitivos. Traed uno de esos pensamientos. Y observad cómo cambia el cuerpo cuando traéis ese pensamiento. La emoción, los pensamientos, el cuerpo están unidos. No son independientes. Y le damos la bienvenida a ese pensamiento, a esa sensación de mi cuerpo, incluso a esa emoción. Le damos las gracias por haber hecho su función y lo dejamos ir, manteniendo la atención en el cuerpo. Recordaros de soltar el aire por la boca para que caiga un poquito la mandíbula. Y volver a conectar con el mismo pensamiento. Y hacemos el mismo ejercicio de atención. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es diferente en mi apreciación de ese pensamiento? ¿En cómo reacciona mi cuerpo? ¿En cómo me siento? Le doy la bienvenida a todo eso. Las gracias porque me permite el cambio. Y lo dejo ir. Muy bien. ¿Qué tal estáis? Bien. Vale. Bueno, pues ya veis, tenéis una herramienta bastante simple con la que se puede trabajar todos los aspectos importantes en la ansiedad. Aquí lo que os propongo son ejercicios que tenéis en la web para volver a conectar con el cuerpo y volver a confiar en él. Dejamos de confiar en nuestro cuerpo porque no hacemos ejercicio. Una parte, ¿bien? nos olvidamos de cómo se siente el cuerpo cuando hace ejercicio y luego desconfiamos de que pueda hacerlo. Lo que nos lleva a quedarnos parados, no tenemos tensión muscular y eso es una sensación de debilidad. Bien, que si lo asociamos a la ansiedad, pues, eh, tampoco es demasiado positivo. Por tanto, si podéis hacer ejercicios por la mañana al levantaros, es una manera de activar el cuerpo, de que la energía fluya, de tonificar los músculos y todo eso te da una sensación como de mayor poder, que también es muy importante. ¿eh? Y por otro lado, tenéis la posibilidad de hacer meditaciones de contacto con vuestro cuerpo, para que os deis cuenta cómo tenéis el dedo pequeño del pie derecho cómo está el gemelo izquierdo, cómo noto la rodilla, cómo noto el femoral y las diferentes partes del cuerpo, que cuando les prestamos un poquito de atención empezamos a darnos cuenta de con qué tensión vivimos, que es mucha. Y la energía que gasto en mantener tensión muscular es energía que no tengo para mi día a día. Y por eso estoy cansado. No porque no tenga energía, sino porque la estoy gastando en controlar la tensión en mi cuerpo. Bueno, pues aquí tendríais ejercicios. Está claro que todo esto es generar un hábito, ¿bien? no es hacerlo una vez. Y ahora lo que os propongo es una toma de conciencia. ¿Cómo os encontráis ahora después de 15 minutos que hemos hecho con unos ejercicios muy simples? ¿Se ha producido algún cambio? ¿Te sientes de otro modo? Bien. ¿Cuántas veces habías logrado rebajar un dolor, un malestar, una emoción, la importancia de un pensamiento tan rápido? ¿Nunca? Bien. Entonces, si sois capaces de hacer eso, ¿qué implicaciones tiene en vuestra vida? Ahora que sabéis que se puede hacer así de rápido. Simplemente hay que ponerle la ilusión, las ganas, el tiempo. Puedes ser más amable contigo ahora, sabiendo que, que tu cuerpo ya tenía esos poderes y que no usabas. Puedes verte de otra manera, confiar un poquito más en ti. En que realmente tu cuerpo estaba preparado para hacer los cambios, solo que había que descubrir cómo. ¿Qué se abre en tu vida al darte cuenta de esto? ¿O ¿A qué te atreverías dándote cuenta de todo esto? ¿Qué va a pasar en tu vida cuando integres esas herramientas como un hábito? Cada vez que yo me dé cuenta de que le estoy dando vueltas a cosas, es... Gracias, lo dejo ir. Cada vez que empieza a acelerarse su, mi corazón, bienvenido, gracias, lo dejo ir. Cada vez que tengo que hacer algo que sé que me estresa, bienvenido. Gracias, lo dejo ir. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el resultado lo vamos a conseguir si nos centramos en el proceso de cambio, no en el objetivo final. Bien, porque además estamos en una sociedad que no tolera mucho que las cosas se dilaten en el tiempo. Y sobre todo cuanto más jóvenes, tan educados al ya, ya, ya. Bien. Pero en el fondo eso nos pasa a todos porque siempre nos están exigiendo las cosas para ayer. Y esto es un proceso en el que yo tengo que acompañar a mi cuerpo después de haberle abandonado. ¿Hace cuánto tiempo que no conectamos con el cuerpo, con las emociones y sentimos confianza en que esto es lo que me mantiene vivo y lo que me hace disfrutar? Bueno, pues es un proceso de volver a ser amigos. Y por lo tanto va a requerir tiempo. Pero tenemos que ir valorando cada uno de esos pasitos que demos, y eso va a lograr que todo se haga más rápido.